equipos. Hola, hola, este es Agos comentando de nuevo una partida de Black Ops 2 en Hijack, más conocida como El Barco. Primero de todo, pedir disculpas porque esta iba a ser una partida comentada en directo junto con Dirty Nacho y con Guille, que nos acompañan aquí, como veis. Son estos dos que van con el nombre azul. Y nada, no ha podido ser, hemos tenido un problema técnico con la grabadora y nada, aquí me tenéis comentándola después. Como siempre, empezamos pillando, que es lo típico, pero bueno, como iréis viendo, acaba el del escudito, acaba pillando. Y nada, empezamos bastante igualados, como siempre, yendo al franco que se queda aquí sin pensar en que vienen por detrás. Y ya empieza aquí nuestra guerra con el señor del escudo. Ha sido una partida interesante, porque estábamos los tres. Ya. Si podéis tomar cuenta de cuántas veces nos matamos mutuamente el del escudo y yo, porque va a dar mucho que hablar. Ahí tenemos un franco. Otra vez el del escudo. Y aquí me acuchilla. Va a ser una historia de amor lo que tenemos en este vídeo del escudillo. Y nada, como os comentaba, una partida interesante. Tenemos a Dirty Nacho, que está empezando con esto. Un buen tiro. Y a Guille, que ya tiene bastante experiencia en esto. Y que nos ayuda bastante. Después, perdonad un poco si escucháis un par de risas o comentarios míos por detrás. Es parte del vídeo como se grabó en original, que luego no se reprodució como se tenía que reproducir. Y nada, partida bastante igualada, como os digo. Del escudo, que ahí va otra vez, pilla bastante. Ahí me tenéis a mí riendo por detrás. Y nada, de nuevo, uno aquí apostado. Y no me da tiempo a recargar antes de que me maten. Como os digo, si jugáis en Hijack, que es este, estar ahí, estar arriba, de aquel lado sobre todo, que de este no hay tanto, es casi siempre tener a alguien a quien darle. El del escudo vuelve a pillar, uno de ellos dos. Y ahora pillo yo, aunque le acaba pillando al final. Nada, empezamos bien, empezamos arriba de la clasificación, aquí igualado. Ahí tenemos a Guille, que pilla, y el del escudo es el que pilla después. Yo creo que aquí vamos detrás y nos coge. Seguimos arriba en la clasificación. Bastante igualado. 4 o 5 bajas por encima del rival. Esta partida es una partida que vamos mucho más directos a buscarlo. No vamos un poco tanto buscando la espalda como puede ser otras. De nuevo, ahí lo tenemos. No pilla. Y ahora, si no me equivoco, es Nacho quien lo pilla. Venimos a buscar. Siempre, de nuevo, vuelvo a pillar el del escudo. Siempre buscando, aunque vamos bastante directo, siempre buscando que no ir a un uno contra uno, que tampoco es el tema. Como veis, ya no estamos con la MP7, hemos cambiado, estamos con la Type 25. Ya dejamos los subfusiles, estamos con un fusil. El del escudito que vuelvo a pillar. Y nada, intentando subirla, la MP7 ya la tenemos en oro, así que nada. Buscando subir esto también. La hemos escogido sobre todo porque es la que más cadencia tiene de las que se empiezan. Que es lo que queríamos un poco. Estábamos con la Fall Oslo, creo que se llama, hasta hace nada. Y bueno, como tiene cadencia de un tiro, tampoco nos gustaba mucho y hemos decidido cambiar a esta, que la verdad va muy bien. De nuevo pillando, como habéis visto, a través de la pared. Es una de las cosas que más odio de este juego, y aquí comienza la escena de baile de este vídeo. Yo creo que nunca hubo tanto amor entre un escudo y un servidor. Y nada, así que bailamos un rato, tengo que recargar la pistola, me quedo sin letales, le tengo que lanzar un PM, y finalmente me da la espalda y lo mato. Es enamorador el baile que nos acabamos de pegar los dos, la verdad. Y nada, continuamos, ahí venía uno que nos pilla casi.
Y hay diferencia de 10 bajas entre los dos equipos. Escuchamos disparos, volvemos a buscar. Nada, todo controlado. Vamos a por más. Y de nuevo, la pared nos la juega. Es bastante coñazo, la verdad, es que te puedan disparar a través de la pared como si nada. O sea, que ni se mueva ni nada. El del escudo que vuelve a pillar. No sé cuántas veces van, pero ya ha pillado muchas. Realmente, el escudo es casi como hipnótico, me atrae. Tienen un dron cazador, por eso nos quedamos dentro. Parece que nada. Y salimos de nuevo a buscarlos. Por ahí hay disparos, así que nos vamos por el centro. Vamos a buscar. No hay nadie. Volvemos buscando a otro. Nada, vamos hacia atrás, que es donde están los puntos rojos. Y aquí llega el momento de indecisión. Vamos a por el del escudo, evidentemente. Nos levantamos, dejamos el escudo de lado y vamos a por el otro y nos acaba matando el del escudo. Es uno de los problemas de ser un indeciso. Lo mejor que podéis hacer es ir a por uno y si lo matáis bien, y si no, pues a joderse. Pero si no, si vais a por dos, acabáis pillando los dos. Así de sencillo. Así que nada, aquí está el del escudo que me acaba de matar. Evidentemente voy a por él, tiene un escudo. Y pilla. Realmente, puede ser que si vais varios con escudo sea útil, pero vuelvo a pillar el del escudo. Pero yo no le acabo de ver utilidad. El del escudo, y ahora pillo yo desde el escudo. Es una historia de amor. Estamos ya en 67. Nada, esto está bastante decidido. Vamos 9, 10 por encima. Y todo bastante, bastante claro. Nos tiramos al medio. En busca de la última baja, de las dos últimas bajas. Buscamos arriba. No hay nadie, ha aprendido la lección en esta partida. 73. Y ahí aún íbamos a tener tiempo de pillar una última vez. Así que nada, ahora sí, definitivamente. Tenemos a dos compañeros por ahí. Ahí va Guille. Y nos hacemos con la última baja. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de Cal de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que me disculpéis el fallo técnico, que resolveremos para el próximo vídeo sin duda. Y que ya nos podéis escuchar a los tres en directo con toda nuestra pantomima. Y nada, hasta aquí. Como veis, los dos de primeros y Nacho, que no quedó de último. Así que nos despedimos y hasta otra. Chao, chao.